Estimados amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Así es, por Doral Boys, su voz. Este programa eh, de esta tarde que promete, lo hago con una persona que tiene toda una gran trayectoria hecha en el Doral. Eh, digan lo que digan, esta ciudad le debe mucho, de, de muchos esfuerzos, de mucho trabajo y de la oportunidad que tiene esta ciudad de tenerlo como alcalde. Se trata nada más y nada menos que de Pic Cabrera, a quien quiero agradecer la presencia y que me hayas complacido por fin a venir a mi programa porque tengo tiempo con queriéndote entrevistar. Ya me decirte que tú eres uno de esos políticos que he entrevistado yo más en esta ciudad en mi carrera como sí, como periodista de del periódico por hace muchos años. Ya. Cuando empezamos, bienvenido, Pete. Carlos, un honor estar aquí. Mm -hmm. Le quiero dar las gracias a todos los que estén escuchando o viendo el programa por sintonizar con nosotros. Un sí. placer. Vamos a disfrutar mucho este programa porque conocemos mucho, nos conocemos mucho <laughs> y sabemos mucho de la política de, de esta ciudad. <laughs> demasiado. Y, <laughs> demasiado, sí, porque imagínate, empezamos con el periódico por allá por el 2003, cuando esta ciudad estaba comenzando. Comenzando. En el lanzamiento justo el periódico Ciudad Oral. Ciudad Oral Newspaper. Ciudad sí. empezaba en ese momento. Coincidió. Empezamos ahí, sí, señor. Y, y ahí comenzamos a conocer gente como Pete Cabrera, el señor Van name Ernesto Antón, Santiago Sellán, toda esa gente que puso todo un granito o un granote de arena uh -huh. para que Así hoy tengamos es. la gran ciudad que hoy tenemos. Sí. Digan lo que digan, tenemos una gran ciudad, Pete. Sí, lo es, sí lo es. Y te, te digo porque, ¿sabes? Hay una cosa interesante de orar, y me lo decían de las personas que, que estuvieron otros días, las otras noches en el lanzamiento, y es que. Hay como un orgullo, ¿sabes? Alguien en hoy también me decía lo mismo. Los que viven en Doral es como que lo dicen como con orgullo, que aman esta ciudad, que, que quieren estar aquí. Y es que se ha logrado mucho. Es una comunidad muy especial en muchos sentidos y muy única en muchos sentidos. En muchos. Eh, los, los parques que se han logrado en los últimos 18 años. Eh, en este momento hay un parque a 10 minutos caminando de todas las residencias en Doral. Que eso no es fácil decir. Yo creo que no hay ninguna otra ciudad que puede decir que eso. Que puede darse ese lujo, ¿no? Y más una ciudad tan grande como nosotros, sí. de tamaño. Porque la gente se le olvida el, lo grande que es Doral. Piensan que es pequeño. Sí, y, sí, sí, que es una ciudad es, como chiquitita. Sí, como así. que es ahí mismo. Y Dor te voy a dar una, una idea, no se sé si te la he hecho nunca, pero geográficamente para que la gente se haga una imagen en la, en la mente. Porque cuando hablamos, Ay, es que me demoré mucho cruzar. Doral, de la esquina sur-este, que es el Palmetto y el 836. Correcto. Hasta la esquina noroeste. Que es la 90 y el Turnpike. Ajá. Es igual que ir desde Dayland Mall hasta FIU. ¿De verdad? Claro. Ponle, Turnpike bueno, y yo no me lo imaginaba tan grande. Ese, Fíjate. Wow. Turnpike y Palmetto, ¿verdad? Al parecer tú aquí ves las avenidas grandes. ahí mismo llegan. Sí, Turnpike y Palmetto, lo igual. Dayland está en, en, en Palmetto y FIU está al lado de Turnpike. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. La 88 calle y la 8. Son 80. Aquí 12 y 90. Claro. <laughs> es lo mismo, es lo Así mismo. Que ahora imagínate y es verdad, mira, yo cuando salgo de mi casa o, o salgo de la radio a mi casa, en las tardes que hay mucho hay mucho tráfico, tengo que pensarlo porque ¿por dónde me voy? Porque hay tráfico, pero es lejos. Sí, es que es lejos. Es Por lejos. eso digo que la gente, hablamos de tráfico, pero que perdemos la distancia que caminamos aquí en Doral. Es que de aquí a la parte noreste. Sí, de la ciudad. bastante. De aquí bastante. a Ronald Reagan te demora sin tráfico, 10, de aquí 10-15 minutos sin tráfico. Sin tráfico, puede ser un poco más. Y puede ser un poco más. Pues sí, esta ciudad también ha tenido, como tú sabes, eh, muchos avances. Yo me acuerdo en el 2000 cuando llegué aquí, pues, la 114 tenía dos o tres condominios, no existía más ninguno, eh, no habían las avenidas que había, el 50, la 58 era un, un río era un río cuando yo, yo, llovía yo todavía tengo fotos de eso ¿Verdad? yo tengo fotos yo tengo un folder de cuando empezábamos todo con One draw te la tienes que traído te la voy a mandar para que la puedas poner, claro, para poner cuando las 58 calles en un, cada vez que llovía se inundaba sí, no podías atravesar yo, yo, la, yo la llamaba el río Amazonas en, el, en, en mi artículo porque era como un río de así verdad era. así verdad. era mira y te llegó el momento ahí estamos eh, pues alguien que no tenía por qué haberse contado en este momento porque se te acababa tu periodo como concejal pero surgen las coyunturas políticas, surgen los momentos políticos. Pepe Díaz sale, Juan Carlos Bermúdez aspira ese puesto y adelanta para ti y para Cristi. Son dos personas que se adelantan y se adelanta tu elección o tu aspiración. ¿Y no te agarró de sorpresa eso? ¿Tú pensabas que Juan Carlos lo iba a hacer? Tú... Yo, yo estaba bastante convencido que lo iba a hacer. Eh... Pero vamos a, ir, vamos a ir para atrás un poquitito. Okay. Porque creo que es importante eh, enfocar en eso porque aunque hay muchos que me conocen posiblemente no conocen mucha mi, mi vida. Okay. Y, y cómo llegué a este punto. Que creo que es muy importante. Eh, porque muchas veces hablamos de qué vas a hacer. Eh, Cuáles son los proyectos, cuál es la visión. Entonces, pero creo que hay algo más profundo y mucho más importante, que es entender y conocer a la persona. Claro. Y, y, entonces, yo mi vida había sido una vida de servicio toda mi vida. Desde niño mis padres estaban muy involucrados en la iglesia, ayudábamos mucho a través de la iglesia, ayudábamos como monjitas eh, y esa fue mi vida de, de joven. Después tuve mi adolescente mayor que, que me desconecté un poco, vamos a decir, de eso. Claro. A los 22 años de edad eh, tuve la dicha de, de vivir una experiencia que se llama Crucio Cristiandad eh, a través de la iglesia católica y, y eso me trajo de regreso a mis raíces. Desde aquel momento hasta este día, bueno, hasta por muchos años, eh, mi servicio... Era a través de la iglesia constantemente. Eh, yo participé en muchos eh, comités de, a nivel de arquidiócesis incluyendo como camino. Claro, que, no existía Adoral no existía así, no, no estaba a nivel está, de estamos, estamos hablando de si sí, no, no existía, y hasta cuando existía Adoral porque yo me mudé a adorar hace 34 años. No fue ayer. Sí, no fue ayer aquí no había ni la 58. No, 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 había nada, nada. no había nada. Estaban las vacas. Ni a, ni a las vacas le podía llegar porque la, la 41 acababa en la 104. Así que ni a las vacas ni llegaba. Ni a las vacas. Por tierra no llegaba. Tenía que ir por, por tierra. Por tierra, no por calle. Okay. Entonces, en realidad, después yo eh, estando aquí en Doral, siempre estuve involucrado a nivel de Aquidocesis. Entré en Doral cuando empezó la, la, la misión de católica de Doral, que era una misión de Plaza Trinity. Me involucré en, la, en las misas. Eh, y en ese proceso, eh, literalmente, hacía el sonido todos los domingos y sábados. Eh, traba, esa, mi, era, mi, mi vida ha sido una vida de vocación al servicio. servicio. Y después fui, tuve la dicha de ser un, un grupo de cinco familias que fuimos los fundadores, no del templo, de la parroquia. Que, que, que motivamos a la arquidiócesis de, de nombrar. El, eh, es que pocas personas conocen mi historia, y literalmente, para que sepan, uh -huh. el arzobispo estaba considerando porque. Monseñor Marín, Monseño Marín que fue el primer párroco aquí yo había hablado con él sobre el tema de, de la necesidad de hacer una parroquia yo le decía es que Doral tiene una necesidad de tener su propia identidad no una misión de placer general tiene que tener su propio nombre la, par la parroquia para que sentamos que es nuestro y, y yo le explicaba que al arquidiócesis que en ese momento era extremadamente importante porque había una inmigración muy grande de venezolanos acá que habían abandonado no solamente su país pero su familia entonces la iglesia era el único lugar donde ellos podían ir y sentirse en casa Okay. Se dice que eran tan hogar y eh, dice apoyado entonces hablamos de eso y yo dije al, hablé con un señor marín un día dije mira en otro evento que habíamos que yo estaba le dije, quiero reunirme contigo había hablado esa noche sobre la parroquia y dice no yo estoy luchando por ustedes el día que voy a almorzar con él me dice mira no sé de qué viene. yo quería hablar más del tema de la parroquia claro. y me dice no sé de qué vienes a hablar conmigo pero te quiero decir que me reuní con la sobispo esta mañana y va a nombrar a Dorado wow, como parroquia, parroquia qué bueno y así que técnicamente primero que se enteré, se enteró fui yo. Okay. Y me dice, y con ese momento, y esto no lo sabe nadie, la primera vez que lo digo públicamente, okay. primer, que eso ha dicho a una o dos personas en mi vida. Ese día me dice, lo que está indeciso, si ponerle San, San José o Nuestra Señora de Guadalupe. Y yo le dije, no. Dile, por favor, tiene que ser Nuestra Señora de Guadalupe, es claro. una comunidad totalmente 80% latino, sí. Guadalupe es la patrona de las Américas. Entonces, por favor, dile que, o sea, San José, con todo respeto, a San José no pegaba. <risa> <risa> entonces, ahí Fíjate de dónde vienen esos orígenes, que por eso es que hay que saber de dónde venimos para dónde vamos. Sí. Y entonces imagínate, eh, entonces lo que es y, lo, y no había pensado esto nunca hasta hace no poco, hace mucho, muy poco pensando en todo esto de la, de la campaña y eso. Y yo, en el 2001 se, se, nomina, se nombra esto parroquia. Correcto. En el 2001, de casualidad, es como que si Dios me dijo, bueno, ya cumpliste con esta misión, ahora te toca una nueva. También eres hermano de Maús, ¿no? Hermano de Maús, okay. hermano de Crucillo, el servidor de Maús. Entonces es como que Dios casi me dijo, que okay, ya tú esta misión la cumpliste, ahora te toca una nueva. Okay. Un poquito más difícil. <laughs> okay. Un poquito más complicada. Pero, Y un poquito diferente sí. eh, a, la, a la vida de iglesia. Entonces, en ese momento me, me enfrento. A, a unas realidades que pasaban aquí en Doral y a mí la política era, no era nada que nunca, nunca me había interesado no me motivaba ni yo yo hace 40 años que casi ni veo noticias leo ahora por el internet puedo leer y el teléfono leo rapidito cosas pequeñas pero no me no me saturo con eso para mí mucho es negativo mucho claro. tontería bobería no no tiene sí, valor entonces carga negativa sí. Sí, entonces eh, en ese momento me entero que aquí en lo que se llama el Consejo Comunitario que es donde donde hacían los. Yo no sabía, yo sabía que existía un consejo comunitario, me recuerdo cuando los crearon. qué era el consejo para crear la ciudad? No, no, nada que ver. Eso, okay. eso es otra cosa. Okay. El consejo comunitario, mucha gente pensaba cuando los crearon que era para. Bueno, para como una conexión entre la comunidad y el condado, okay, si sí. había que arreglar una calle, limpiarla, ¿sabes? Como comunicación. No. Alguien que velara por esto. Sí, pero era más, mucho más que eso. El okay. consejo comunitario era el que tomaba todas las decisiones de zonificación wow. en el área. Y yo no tenía ni idea de eso, porque como no, bueno, no seguía la, tanto ese nivel de política, y creo que la mayoría de reciente no tenían idea de eso. Yeah. Y en eso había un, un grupo comunitario aquí, que no voy a decir nombre para no complicar mucho la cosa tampoco. Pero es, es importante decirlo porque fue lo que me motivó a entrar. Un pasito más para atrás de nuevo. Yo voy a una reunión porque, sí, en ese momento yo iba mucho a Weston. puedes estaba todo bello, limpio, organizadito. Y cuando, aquello, cuando yo estaba buscando terreno para la parroquia, para ir donde podíamos construir un templo, porque ellos querían hacerlo, la que Dios tenía 10 acres acerca del, de lo que se llama la basura ahora, el famoso controversial. Es eh, sí, sí, el terreno Ahí, ese. Casi al ladito, a, okay. a, a, a tres cuadras. Okay. Eran los 10 acres que ellos tenían y tenían en mente construir la iglesia. Y ahí fue también cuando me busqué con todo ese tema de construir, porque el, el abogado que vino a hacer un cambio de zonificación, yo le dije, ¿pero cómo van a hacer la iglesia aquí? Y dice, bueno, habla tú con la que Dios. ¿eh? Yo me vino que viniera, eso es rollo tuyo. Y entonces, eh, ahí fue su Entonces, yo empecé a buscar otras opciones, y en eso yo vivía en Drop Park, así que no vivía mucho más hacia el oeste, y cuando empezó a dar vuelta a toda la ciudad veía lotes abandonados, ¿sabes? Un, un abandono total. Y alguien en la iglesia un día me, me menciona de ir a una reunión del comité de, de incorporación, y en eso. Eh, conozco, entonces en ese proceso me entero de este Consejo Comunitario y lo que estaban haciendo. Y había un, comunita había un grupo comunitario que se llamaba ahí pero que los miembros del Consejo Comunitario sabían, es como si fuera un Consejo de Ciudad, claro. pero antes, antes de ser ciudad. Si sí, daban permisos y sí. daban, daban cambios de zonificación y, y, y en, aprobaban. Exactamente. Eh, era un Consejo entonces, Municipal. Entonces, todos los miembros de ese Consejo eran miembros de, esa, de una, esa organización comunitaria. Y habían dos que estaban afuera. Y esos dos básicamente se reunían con todos los desarrolladores y le daban la bendición a los proyectos. Y si ellos no le daban la bendición al proyecto, el Consejo no lo aprobaba. Y yo lo fui a ver con mis propios ojos. Y en eso, uno de los arreglos que habían hecho, o sea, ellos técnicamente era una creación sin fin de lucro, y ellos lograban que los, que los desarrolladores dieran dinero a eso para hacer una cancha técnica, que no quisieran, ese tipo de cosas. Pero hubo uno que fue un poquito más significante, que fue lo que me hizo a mí. ¿Y por qué a mí no me gustaba la política, igual que creo que mucha gente? No le gustan las agendas políticas, los, las agendas personales, los abusos de poder, las injusticias. Y aquí pasa, estaba pasando una cosa que consideré una gran injusticia. O un, no voy a decir corrupción porque no tengo pruebas. Porque prueba que, no tienes eh, pruebas. Pero puso todo no hace negocio. pensar que había corrupción. Sí. Entonces, ese grupo de esas dos personas que estaban negociando el acuerdo con, con Sergio Pino, con Century Home Builders, cuando estaban construyendo Islands of Dural, pidieron que le vendieran 20 acres de terreno. Al costo, mitad de costo, 50% del costo, para ser usado para uso cívico en el futuro. Y que los que iban a decir que iba a ir ahí eran ellos. Eran el dueños de la ciudad. Y él, y, él, y él no iban a pagar, no iban a comprar el terreno hasta que un día que ellos los vendieran. ¿Okay? Cuando aquello, okay, el terreno estaba valuado en 150 mil dólares de la acre eran 20, sí que 3 millones. 3 millones. Y iban, ellos iban a pagar 1.5 nomás. ¿Cuándo lo vendieran. En un momento que estaba pasando, el señor que firmó, entonces otra cosa, los acuerdos que hacían ellos lo hacían en privado y tenían un, un acuerdo que no podían, rec, no podían grabarlo en el récord público. Y uno de esos era, entonces, ese mismo señor que firmó ese contrato, en ese mismo momento abrió una compañía de College Charter que clasificaba como un uso cívico. Ok. Es casualidad, casualidad. Casualidad, correcto. Entonces, era un charter, un colegio un char charter, charter, charter como el Doral como el Academy. Ah, exactamente. ¿no? Okay. Estaba aplicando para 10 de ellos. Ajá. En ese momento, Hablé una compañía de Charles junto con, con, otra, con otra gente de casa. Y en ese momento, una persona que me fue, que me compartió esto, dice, imagínate si estamos empezando así, si esta gente se hace ciudad y estos son los líderes de esta comunidad, ¿qué va a hacer de esta ciudad? Y eso fue lo que me motivó. Y en ese momento yo puse una demanda personalmente, que la pagué yo, tengo todas las notas de conferencia de prensa, tengo la demanda. Esa es la famosa demanda del terreno del, del Reagan. Esa misma. De ahí sale esa demanda que yo puse. Eh, y esto es antes de ni ciudad, ni yo necesariamente pensando que me iba a. poca gente lo sabe, además. No, yo, yo no, ni pensaba en ese momento necesariamente que iba a correr. Estaba considerando correr para el Consejo Comunitario porque me habían preguntado que lo hiciera, pero no era mi motivación. Entonces pongo la demanda y esa demanda puso una presión política sobre esta organización que forzó que la vendiera en lugar de. que se la vendiera, que se la. Que, que, bueno, en lugar de vendérsela a esta, a esta comunitaria, a la organización comunitaria, que se la vendiera directamente a la Junta Escolar. Que básicamente fue el mejor negocio que sí, hizo la Junta Escolar en su vida. Cuando hablas de dinero, sí. ya ahí solamente a la Junta Escolar yo lo re como 10 millones de dólares. Claro. Porque lo que está, porque ya de acuerdo, desde el de, de momento que hicieron el precio hasta el momento que eso pasó, habían pasado ya dos años. Sí, Así ya, que ya, había, ya valía mucho más. Ya valía hasta más de 150, posiblemente 200 o 300 mil dólares. Así Exacto. que estamos hablando que posiblemente le ahorramos a, a la Junta Escolar sí, 5 6, 000, millones fácilmente. Sí. Y fue una demanda que hice yo. Y, y fue lo que también que facilitó que hubiera el primer... Escuela de, de, de Pública de High School aquí. Después de eso me lanzo para el Consejo Comunitario, gano con un grupo de personas, hago, creo el PAC, el, el Comité Político para, para, y recadé fondos para motivar al votante que votara para él. Yo fui presidente de ese PAC y fui el único miembro de ese PAC para, para crear la ciudad. Eh, para motivar, para que educar al pueblo, porque 50% de cada dólar que estábamos pagando nosotros impuestos al condado no venían para acá. Claro, se Quedaban para otro lado. Claro. Por, eso teníamos no para no existíamos. por eso no tenemos una patrulla, Por eso no tenemos parque, no tenemos nada, pues no estaban gastando solo nosotros. Y por lo menos menos de 50 te era con 40. Y, y todos esos números yo los tengo, porque que hacía todos los números, que hacía todos los... Ah, retroceso. one En ese intermedio, antes de eso, cuando la demanda, que creamos que ya habíamos creado one eh, que era otro, otro grupo comunitario que fuimos el primer, hicimos el primer eh, fiesta de 4 de julio parada y, y fiesta, parrilla, barbecue. ahí o 2001? 2002. ¿Sí? Julio de 4 del 2002. Ahí sí. estaba acuerdo, un, un buen amigo tuyo, Alberto Ruiz, tengo una foto todavía claro, con no? él. Él estaba cocinando es la parrilla. Es que ese grupo era, era muy, bueno, muy bonito, muy unido. Entonces, en ese momento yo corro y entonces hago el pack pack formado la iglesia, la, la iglesia, en la ciudad, y lo logramos, el voto. Y sinceramente en ese momento yo dije, bueno, ya de nuevo como la parroquia, misión cumplida, ya me puedo ir tranquilo, ya estamos en camino no, para allá. Ahí ya estabas enganchado en la política. No solamente la política, lo que pasa es que en ese momento veo quiénes son las personas que están pensando lanzarse. Y yo digo, que okay, llegamos hasta acá y ahora lo voy a... Ver, ¿qué, ¿Qué hice? Nada. O qué hacer esto todo si vamos a entregarle esta ciudad a otras personas? Y después, iba... de, después de escuchar toda esta historia tan interesante, que es el origen de la ciudad. Total. Eh, el origen, nadie Yo sabe. Yo creo que vamos a tener que regresar otro día porque Exacto. creo que... ok. ¿Es importante la memoria histórica? Absoluta. No, mira, la memoria histórica... Te lo digo porque... ¿Por qué te lo digo? Porque es que es muy fácil decir, eh, no, ya los tiempos de la gente pasan, ya está bueno y tal. Pero... Cuando uno, uno busca la memoria histórica de las ciudades o de los países, uno sabe que alguien tiene que ver con la experiencia. Total. Eh, la memoria histórica no solamente de esa época, la memoria histórica de la ciudad, por qué y cómo se han hecho las cosas, es extremadamente valiosa. Y, y, y es un punto muy importante, porque una de las cosas que me motiva a regresar es eso. Vamos a regresar un poquito a seguir el cuento y llegamos Dale. a ese punto de nuevo para explicar cómo llegamos ahí. Entonces, decido que me tengo que lanzar. Y de nuevo, recuérdate. Que, te decir, te, te recuerdo, es que yo y Carlos siempre teníamos de escuta. que yo decía: Yo soy político, Carlos. dice, Por favor, no. ya a esta soy, altura no me vuelvas no, a decir. No, no eso, ya no, lo digo más, yo lo no digo más. No lo puedes decir no, porque, no, porque no, nunca te creí, pero, pero no, ahora menos. Sea verdad o no sea verdad, no, sea verdad <laughs> no importa, no voy a decirlo. Entonces, eh, yo no tenía intención de re, yo tenía intención de quedarme mis nueve años, nunca tuve intención de ir más allá. ya yo, De nuevo, ya iba a cumplir con ese compromiso que había hecho con la ciudad. Y yo termino. Y cuando me voy realmente ya pensaba no regresar A, en el año 2014 yo me fui en el 2012 en el 2014 había reelección no había elección había una candidata que había corrido nada más por dos años que estaba causando no era candidata ya era concejal claro eh, que estaba causando era parte de, una gran parte de toda la locura que había eh, y yo en ese. ese ¿De cuál año, de las Rodríguez estás hablando? No estoy hablando de ninguna. De ah. Yo no hablo de nadie. Yo no, no menciono <laughs> ni nombre, ni nada. Cada persona tiene que hacer su tarea. Claro, de, de claro, claro, averiguar hablando. y de acordación. No, ¿qué? yo. Mira, yo creo que cuando. El que quiera ser activista, que se quede como activista. Una vez que uno es un oficial electo, en mi opinión, suba a otro nivel. Ya. Y, de acuerdo. Y hablar de cualquier otro concejal, alcalde. Que fue elegido por el pueblo, hablar algo negativo, tratar de criticar, para mí es una falta de respeto al votante. Porque el, los votantes eligieron a esa persona. En algún momento creyeron en esa persona, correcto. Claro, entonces yo le estoy faltando respeto a los votantes. Si algún día esa persona no ha hecho bien, los votantes son los que van a determinar sí, eso. Es la factura y, sea, la cobra. Y, a, y a veces los votantes no se enteran de todas las cosas y entiendo eso, pero igual no es mi lugar ser el que hable okay, de eso. Ok, perfecto. Entonces, en ese momento, yo nunca se me olvida. Yo estaba en Costa Rica, en casa de un amigo mío, que tiene una casa bella en las montañas de Costa Rica, viendo el mar y una piscina. Y él le encanta la política. Y tiene casa aquí también, Doral de Paso. Okay. Tiene casa en, en una casa aquí, en The United States, que es su casa de vacación aquí para jugar golf. Y estando en esa, en esa piscina, él me dice: Pi, vas a correr. Eso fue en abril de 2014. Me uh -huh. dice: Pi, vas a lanzarte de nuevo. Y él, no, no, ni a loco. O sea, ya, ya yo cumplí, estoy disfrutando mi vida. O sea, los años van pasando. Claro. Eh, trabajar, la política consumió mucho de mi tiempo, especialmente al comienzo, eh, eh, de mi negocio. Porque hay personas que pensaban que yo siento full time. Yo tengo una empresa hace 38 años, que es mi empresa, y, y alguien tenía que trabajar. Y yo era que era mayormente que generaba negocio. Entonces me había, había un sacrificio grande y ya es tiempo de. Y como dos meses después, me pasó igual que me pasó al principio. Que dije, después de tanto sacrificio, para lograr todo lo que hemos logrado. Días, no ¿Entregarle mucho, esta ciudad a cualquiera que llegue? No, entonces hace, no sé mucho me encontré con un alcalde, ex alcalde de una ciudad grande aquí del condado y me dijo: eh, Es que lo que tú construyes en 16 años te lo pueden destruir en cuatro muertos de risa. Sí, cómo no. Y antes. Y mucho enero. menos tiempo también. Entonces, Construir es muy difícil, destruir es fácil. Fácil. Entonces, me, eso fue lo que me motivó a regresar. No porque era algo que yo lo hice por compromiso que tenía compromiso a esta comunidad yo hice una, un compromiso cuando primero empecé en la ciudad uh -huh. cumplí con mis dos compromisos de dos términos y me quedé hasta el final y no que fue fácil y tú lo sabes no vamos a entrar en esos detalles porque es demasiado complicado bueno de los detalles son muchos pero, pero eso, eso permite que uno pueda recordar que no fue fácil que hubo mucho enfrentamiento mucho. que los enfrentamientos cada vez que en esta ciudad no me refiero a picabrera sino a, a la historia de la, del consejo cada vez que hubo enfrentamiento en esta ciudad no lo permitía, o sea no lo aceptaba, lo aborrecía esos, esos enfrentamientos que habían que si entre el concejal aquel con el alcalde aquel que si el city manager aquel que vino que el que el city manager que se fue eso es la ciudad bueno por, el, el mío no sé cuánto porque el mío fue constante y bastante por un rato pero bueno eso ya pasó la historia eso ya no, exactamente mira no me hacen, me ya hay un tiempo que se calmó no sí un poco Sí, por lo menos no es público no es público ah, okay. vamos a estar porque así. no es fácil no, no es los fácil. personajes que hay ahí hay no son fáciles no no sí. eh, fue complicado eh, entonces cuando regresó en 2014 una cosa interesante porque muchas veces se habla de la era de caos y todo lo que escuchamos esa palabra sí sí yo realmente te puedo decir que posiblemente dos de los mejores años que yo he tenido en mi historia en la ciudad fueron esos dos años yo trabajé muy cerca con Ari Rojas Hablábamos mucho, él me pedía mucho consejos de nuevo por la, por el conocimiento histórico de la ciudad y, y saber cómo funcionan las cosas. Son, y sabemos lo que funcionó o no funcionó, que hay que arreglar, claro. que, hay que arreglar. Eh, por, y cuando se regresó a lo que había antes, estamos conscientes de eso. Me sigo moviendo el micrófono. No, mi tranquilo, microf... tranquilo, tranquilo. Entonces, eh, fueron años bien chévere, había un ánimo bien bueno en la ciudad. Y cuando, en este tiempo de mi vida, eh, yo, como tú sabes, hace cuatro años me casé de nuevo. Ya he trabajado bastantes años, no solamente en la política, pero en mi, en mi negocio personal. Eh, llegaba a la etapa de disfrutar, he estado disfrutando la vida viajando con mi esposa, el que la pasamos divino, eh, una mujer maravillosa, que, que me está apoyando mucho en la campaña de claro. PASA, es una mujer increíble, increíble, increíble. Estoy bendecido de tenerla en mi vida, sinceramente. Le doy gracias todos los días por ella adiós. Tampoco puedes decir lo contrario aquí. No, lo digo, y eso lo digo a ella, y no tengo que Tú decirlo. sabes que me lo has dicho fuera, fuera de sí. cámara y me lo has comentado y de y verdad, me, verdad que en, me, desde ese punto de vista te veo bastante me tranquilo. Me siento bendecido bastante. totalmente. Sí. Sí. Entonces, yo, hay personas que, que me decían, yo lo compartí esto las otras noches, eh, que me decían, Pires, que tú te lo mereces. O sea, tú, tú has sacrificado mucho, mereces ser alcalde. Yo digo, pero es que tú no entiendes, yo no esto porque lo merezco. Yo digo, sí, le agradezco cuando me lo dicen porque obviamente me están reconociendo de están fuerza, apoyando, así que lo, sí. lo agradezco. Pero yo le digo, yo en broma digo, no, ¿sabes lo que yo me merezco? Estar en la playa con mi mujer en algún lugar disfrutando la vida. ¿Sabes? Son muchos años de trabajo. Pero es que yo no me crié, mis padres no me criaron con valores de enfocarme en mí y lo que es bueno para mí. Me enfocaron en mi vida igual que fue toda mi vida de servicio en qué es lo que es bueno para mí para la comunidad, que es bueno para, para el otro, y, y mi compromiso que tengo con Doral. Entonces, yo en este momento, mi, mi esposo me decía, yo creo que te debes lanzarte, digo, amor, tengo que pensarlo. Es un compromiso muy grande. Ser alcalde de esta ciudad ya no es la ciudad pequeñita de 20.000, estamos en una ciudad que casi tenemos 80.000, esto no es un jueguito. O sea, yo no vengo aquí con, por un capricho, yo no vengo aquí por oportunismo, eh, no vengo aquí a improvisar, yo vengo porque reconozco, Mira, Carlos, en noviembre hay que empezar en esto. En noviembre, porque hay una candidata que va a renunciar a su puesto temprano, antes de tiempo. Sí. Quiere decir que abre un escaño que si no no abriera, la, se abriera. La señora María Casa. Sí. Right. Entonces, es, al abrirse ese escaño, ahora hay, en noviembre van a haber dos personas nuevecitas. Imagínate que tú tienes una empresa que, que genera 80 millones de dólares al año. Correcto, que y, es la Ciudadora. Y, y, lo, y los dirigentes de esa ciudad, lo que crean la pauta para esa compañía que, que dan la dirección que van a tomar las decisiones clave porque el administrador lleva a cabo la, direct la directiva las pautas que le da que la directiva. directiva entonces son dos nuevecitos otra persona con dos años de experiencia y otra con solamente cuatro tú te imaginas tú dejarás compañía tuya en esas manos solamente sí mano? bueno eso tiene que eso tiene que saberlo la gente hay que ahora hay que decírselo a la gente hay que decírselo entonces yo, yo regreso porque reconozco no que me sea especial, pero es que hay una realidad. El único que tiene el conocimiento histórico. El único y, y, y quisiera aclarar una cosa también que es importante. Hablamos de experiencia, pero experiencia no es un tiempo en un lugar. Experiencia es resultados. Experiencia porque una experiencia es un tiempo. Si tú vas a la universidad cuatro sí, no, años. Sí, no, no, definitivamente o sea, tienes, la, las canas no son experiencia. No es experiencia. O sea, no cuentes con el pelo blanco entonces, que no aprendió nada de la vida. Yo, yo escuché una vez que la que la experiencia está sobre sobrevalorada. Que más importante es la sabiduría, que es aprender las experiencias de otro. Claro. Y, el, y entonces, yo he tenido la bendición de hacer eso por muchos años en la vida y en el en gobierno. Entonces, yo me decido lanzar porque reconocí, tenía un compromiso. Me sentía que, una vez más, no podía abandonar. ¿Y ¿Cómo esta ha ciudad. sentido tú esa decisión en la calle? Tú has estado, de, tomaste la decisión un día, dijiste a tu esposa, a ti, sí lo voy a hacer. Sí. Ok. ¿No, no te impulsó la ida de, de Bermúdez para allá? No no, yo, no, 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 no. O ya, fue antes. No, no yo lo he, No, fue mucho después. Ya le había anunciado que se iba. Ah, okay. Yo lo sabía y lo había estado considerando ya mucho tiempo, pero lo reflexioné mucho. No era como que esto lo voy a hacer. Okay. Ya yo sabiendo ¿Te que... Sabía... un día y lo dijiste. Me voy a lanzar. Le voy a lanzar. Okay. Yo, yo empecé a hablar del tema hace como un año, un poquito más de un año. No, mentira, al menos un año. Hace como un año yo lo empecé a, a tantear un poquito antes de Bermuda, pero ya se sabía. Claro, y, a, y él lo anunció un par de meses después, pero yo no me había registrado. yo Al principio Hasta... tuve mis dudas de que Bermúdez se iba a ir. Yo no. Pero era, pero me puse a analizar después. No tiene otro momento. Sí. Porque si él tiene que salir, esperar dos años, ¿cuánto tiene que esperar después para, para ser comisionado? Un poco lo que pasó con Carlos Álvarez, ¿te acuerdas? Entonces, de nuevo, hablamos de, podemos hablar, vamos hablar un poco de las cosas que se van a hacer y eso, y qué es lo que hay que hacer. Pero es más importante saber. Que no es lo que. ¿Sabes? Dice, ¿Qué, ¿qué tú traes? Todo lo que tú ves en Doral. Tú no puedes, tú no, no. No, no, Todo lo que tú ves en Doral, yo he sido parte de todo Pero, eso. Yo tengo claro, resultados. Aunque siempre hay cosas nuevas que hacer. Todo, y vamos a hablar tú, de eso. Tú tienes que mostrar también lo que has hecho. La capacidad de hacerlo. Correcto. Entonces tú te lanzaste un día, fuiste a la calle y ¿qué sentiste cuando le dijiste a tus amigos, a tus vecinos, a tus socios, a tus empleados, me voy a lanzar? Todo el mundo muy, ex, muy emocionado, todo el mundo diciendo, ¿sabes? Yo creo que. Todo el mundo con quien yo he hablado reconoce lo que hemos estado hablando ahora. En este momento, Alice especialmente dice a Juan Carlos que perdemos todo el conocimiento histórico si me voy al mismo momento yo, y todos los conocimientos de cómo hacer las cosas. Ya yo entro a la alcaldía, yo no tengo, o sea, yo sé, yo digo, pa, 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 pa. O sea, ya yo sé. Ya te sabes lo que podemos hacer. Sí, entonces, la, la, una cosa es salir de la universidad habiendo estudiado cirugía plástica o cirugía, y otra cosa es llegar a la segunda operación y operar. Sí. <laughs> entonces, la, la, la gente muy emocionada. Los otros días, el martes tuve el lanzamiento. Ahí Co iba yo. Okay. Te lanzaste. Me lanzé Te oficialmente. Y me, y, me, y me hablaron muy bien de tu lanzamiento. Me dijo que hubo mucha gente. Pero más que la gente, es ¿qué calidad de gente estuvo contigo? Mira, ¿vieron? se calcula entre 150 a 400 personas, que es mucha. Es mucha gente. Había un nivel de energía extraordinaria. ¿sabe? La emoción para mí es un honor, sinceramente, humildemente. No, o sea, no es que no merezco, pero para mí... Humildemente acepto esa responsabilidad, pero me motivó mucho. O sea, es un, es un, fue un ambiente de demasiada energía, demasiada diversidad de personas, eh, de nacionalidades, de, de todo. Eh, y ha pasado una cosa interesante en esta transición, en este, en este tiempo, que primero empecé con la, la motivación de asegurar que hubiera alguien ahí con, con los conocimientos de deber a ser liderazgo. También tomar en cuenta una cosa, Carlos, que aparte de mis 38 años en negocios, o más, de verdad, 40, porque yo empecé de joven en negocios propios, también yo tengo una trayectoria, 20, que tú estabas en una de mis charlas, de 25 sí. años que yo soy experto en comportamiento humano de personalidades, que lo he hecho a nivel comunitario, como en la charla que tú asististe. Sí. Pero yo también he una dado... esa. O sea, de años ya. De sí, y, y uh, hace como 5 años o más que no la hago a nivel comunitario. Eh, pero yo he hecho también esa charla a nivel corporativo, hacer entrenamiento, usando eso, esas técnicas de cómo crear equipo. Y eso es muy importante. ¿sabes? Para ser un líder hay que saber crear equipo, hay que saber trabajar con todo el mundo. Yo, yo llevo ahí los 17, 19 años, la, el concejal. Yo estuve un rato, regresé, como dije, el concejal con más años de servicio en, la, en Ciudad de y seré siempre. Sí, yo creo que no hay una obra donde no esté tu nombre. Ninguna. ninguna. <laughs> en todas debe estar tu nombre. Entonces. La, yo he yo es, yo estado en el consejo y servido conjunto a todos los concejales que han servido en esta ciudad o alcaldes. Todos. Es, han sido Has estado trabajando con, con, con ellos. To, con to, bueno, la única, una solamente que no, la que replacé. <risa> okay, <risa> Entonces, okay. he, he estado con todos y en ningún momento he tenido conflictos directos con ellos, y menos públicos. O sea, he trabajado, podemos estar de desacuerdo, si algo no me siento cómodo, lo digo pero con todo el respeto del mundo. Nunca faltando el respeto, trabajando en conjunto, porque ese es como se trabaja en equipo. Esto no es, esto es una dictadura, aquí, aquí no, no, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso. Y la idea de ser líder es... Y eso eso sería bueno que, que de verdad lo digas y lo practiques, porque eh, yo sé que tú no me lo vas a decir, pero aquí se ha sufrido un poco de eso. Mira. Le, y se ha sufrido yo, el, el hecho de que hay, hay, hay veces que, que tú no puedes discrepar porque eres como enemigo y eso no está bien. La la, 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 vamos a enfocarlo en el futuro. Correcto, correcto. Vamos a enfocarnos en que tú llegaras mira, a ganar. Mira, lo porque, que te decía es la transición que pasó, de que del momento de, de mi compromiso con la ciudad o se ha hecho una transición en estos meses, porque yo me había registrado, pero esto fue como el lanzamiento ya oficial okay, a la correcto. comunidad. El día martes. Y, 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 y viendo la, la, la respuesta del pueblo, eh, ha pasado una transición muy interesante en mí, en mi motivación y mi energía. Y, y es muy linda, Yo, me alegra mucho, para mí personalmente. Okay. Y creo que al final, es que estoy muy emocionado de llegar en noviembre, porque así hay una cosa muy clara y muy importante, es que el estilo de liderazgo mío va a ser muy diferente a Juan Carlos de Nueve. Eh, y de Luigi. O sea, mi personalidad es diferente, mi, mi, o sea, yo soy empresario, he siempre aplicado la mentalidad de empresario. No es que sea alguien mejor o buena. No, es que cada quien es, tiene su forma de hacerlo. Y, y la mía es diferente, la mía es más de, de calle, del pueblo. De paso, mi, mi, yo siempre he enfocado en acción y resultados, no en la gloria ni buscar atención, no es mi estilo, no, no lo hago ahora porque no me queda de otra. Pero y, y, yo me maravillo porque... Hay personas que me han llamado, que yo he ayudado, que yo ni me recuerdo. En, este, en esta época se me han acercado a apoyarme. En la otra noche, en el lanzamiento, se me acercaban. Y, y hay un señor que, que, que estaba alguien conmigo, que le dio las gracias por apoyarme. Y él me dice, y él dice pero es que tú lo no entiendes. Pires es el único que yo he llamado en mi vida, que le he pedido algo, me ha ayudado. Y nunca me pido nada a cambio. Y, y yo, yo ni... Más, no sabe quién es. Sí, yo sé quién es. Okay. No, me lo dijo a mí. Ah, ok. Pero cuando me lo dijo me dejó frío, porque yo ni me recuerdo, no sé ni cuándo fue que eso te lo ayudé, sinceramente, y me recuerdo, porque yo no llevo un libretico que te ayude, yo siempre claro. hago. Entonces, yo estoy muy emocionado, porque creo que estamos en un momento crítico de la historia de Adorar. Eh, cuando comenzamos era muy fácil, no había nada. O sea, construir sí. un parque, guau, wow, qué maravilla. de dos todo Todo lo que hicieras iba a ver muy rápido. Eh, o sea. Entonces, y, 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 bueno, vamos a... Y inter los intereses. Entonces, sí. ahora estamos en un momento crítico que... que que hay una transición a una etapa nueva de esta ciudad. Y creo que el, el estilo mío de liderazgo, el estilo mío de visión, es muy apropiado para este momento. Y ese estilo de visión es eso que digo yo, de positivo, trabajar en equipo, eh, saber trabajar en equipo, de ser mente empresarial, eliminar un poco de la burocracia que hay que eliminar, eh, enfocarnos en esas cosas.